No, todavía no han llegado. Estuve consultando ayer justamente, estuve haciendo una consulta a Buenos Aires, porque nosotros compramos a Buenos Aires directamente porque llegan más rápido a ellos que acá al interior, ¿no? Como pasa siempre. Claro. No, hay dos tandas, me dijeron, que van a entrar. Depende de la marca, la primera el 15 de más o menos a partir de mediados de abril y la segunda tanda en mayo. Más o Son menos. como pasa todos los años, después Claro. no. Seguramente se van a demorar dependiendo Claro. los pedidos, porque ya han aparecido casos de gripe A como en Mendoza y en otras provincias. Claro. Entonces están tratando de adelantar, pero no llega. Ya nosotros las cepas que recibimos son de Europa, que son los primeros que se contagian, los que llegan primero al invierno. Esas cepas las traen acá y ese, bueno, y Claro. se hacen, se producen las vacunas. Son. Esa es la demora que hay generalmente. Claro. Con los cambios de tiempo, con que tienen esa sintomatología del COVID, que todavía no se sabe muy bien Claro. lo que tienen, por ahí le echan la culpa mucho a los aire acondicionados, otra vez que se hacen los hisopados, se han vendido los hisopados, los autotest también, eso Ay. la gente también es importante, que es muy responsable con eso, Ay, se digamos, dice, ay. ahí, y la gente ha comprado y se los ha hecho. Después Directamente. nos informan y nosotros los mandamos. Entonces se está vendiendo muchos antigripales, antialérgicos también, pero es por la época también. Y generalmente Sí. lo primero que consultan es el dolor de garganta. Claro. Si tienen dolor de garganta, ya se buscan el autotest como para prevenir. Y después no, ya con los resfríos Claro. estacionales de esta época Tal ya cual. Tal consumen cual. directamente antigripales o antialérgicos. Siempre están llegando más tarde, en realidad te mandan por lotes. A cada farmacia a la que se anota le van llegando un determinado número. Una vez que se acaban, vuelven a mandar de nuevo si la farmacia lo solicita. Claro. Está complicado el tema, siempre hay una pequeña demora. Más, no sé, primero llegan las vacunas para la venta Claro. y después llegan las de PAMI. Claro, así que bueno, a estar esperando y expectante a ver qué es lo que sucede, ¿no es Sí, cierto? hay que estar expectante y bueno, y ver, a ver, todavía no tenemos información de PAMI, así que seguramente en mayo llegarán, calculo yo, con mucha suerte.